desde hace 17 años, Gerardo Espinosa Angulo comenzó con la siembra de bule o guajes para artesanías en Sinaloa, lo que lo ha convertido en el único productor y artesano de bule en el país, dejando huella no solo en México sino en otros países que abastece con su cosecha, ya que mantiene viva una tradición milenaria de épocas prehispánicas, donde utilizaban este producto como alternativa de contenedores, instrumentos de cocina y muchos usos más. Al cosechar por primera vez lo invitaron a estar presente en Expo Agro Culiacán, donde acudió con puro bule verde, lo que le sirvió para darse a conocer estatalmente y le abrió las puertas para otros estados del país como Baja California, Puebla y Estado de México. Yo tengo ahorita con este año 17 años que empecé a sembrar bule. Espinosa Angulo no ha dejado de sembrar bule desde la primera vez que comenzó, y ha logrado sacar desde una hasta 5 hectáreas de dicho producto, logrando una cosecha de entre 20 hasta 30 mil unidades.